Sin pasado, un pueblo no tiene historia. Como ya le habíamos informado la semana pasada, la antología Voces Unidas tuvo su lanzamiento el pasado viernes en el Patio Luz del Centro Cultural. Una masiva concurrencia entre los escritores, amigos, familiares y público asiduo al arte y la cultura fueron los protagonistas y testigos de una tarde llena de emoción, solemnidad, poesía y música entre cada verso leído por los 20 autores, en su mayoría casablanquinos. Sorprendieron por la facilidad de prosa y verso que expusieron como adelanto del libro para los futuros lectores. Lima del Valle, el poeta y escritor creador de la antología de poesía y cuento breve Voces Unidas, nos cuenta sobre la satisfacción que significa poder culminar una obra de esta magnitud junto a sus colegas literatos. Este, primeramente, fue un sueño que yo tenía desde mucho tiempo y fue una meta ardua, porque detrás de esta obra hay un trabajo enorme que muchas veces no se muestra públicamente, sino que se muestra, digamos, cuando está el libro realizado. Así que yo estoy contento que se llevó este sueño, no tan solo mío, porque yo comparto con los 19 escritores, aparte de mí, y estamos todos orgullosos de que se llevó a cabo, incluso los demás colegas que pudieron ver plasmada su obra en este libro. ¿Cuánto tiempo se demoró en total, digamos, desde que partió la idea de juntar a los amigos, aparte de tu creación? Bueno, esto fue bastante rápido, pero era un sueño que yo tenía de mucho tiempo antes, por decir, de muchos años. Pero esto se gestó por la venida de mi hermana, que viene de Suecia, una hermana y otra hermana de Estados Unidos. Entonces empecé a agilizar todo lo que conlleva este trabajo enorme para que esto saliera en la fecha que ya están ahora actualmente acá en Chile. ¿Cómo se gestó este fan recopilador de talento de la comuna? Que la verdad que yo, por ejemplo, la literatura para mí la llevo muy alto. Entonces, para mí poder juntar todos estos escritores que están acá, emergentes y consagrados a la vez, por decirlo, yo me siento realizado, siento un sueño que se cumplió su totalidad, y estoy muy orgulloso de poderlo podido reunir y de haber compilado todas estas obras. Por otra parte, Graciela Oces, presidenta de la agrupación literaria Alejandro Galás y además una de las integrantes de la antología, nos adelantó que ya se aprobó vía Consejo Municipal la subvención de otra antología bajo el alero de la agrupación literaria que preside. ¿Qué quiere que le diga? Bellísimo, emocionante, tremendamente emocionante para mí reencontrarme con personas que se iniciaron en este oficio, como Jaime Jara, como Silvia Lepe. Me hizo recordar esos tiempos que estábamos iniciando y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. El taller duró 11 años hasta que yo me fui de acá, el taller de Alejandro Galás, esos tiempos. Y gracias a Dios pude reanudarlo a mi regreso. Por ahí nos hemos contactado con Lino, desde luego, que él es un gestor cultural, además de poeta. Y es un entusiasta, él ama la literatura tanto como yo. Esas personas son las que realmente aportan, porque tienen un espíritu generoso y no les importa que vengan más luces a iluminar, ¿no es cierto?, esta gran fiesta de la literatura, como ha sido hoy y como estoy segura que va a continuar proyectándose en Casablanca. Estamos con mucho ímpetu, hemos tenido muchas actividades y esperamos además continuar con actividades muy importantes. Tengo una gran noticia que darles, y ustedes van a saberlo antes que los socios de la agrupación literaria. Acabamos de ganar la subvención de municipal para publicar nuestra primera antología de la agrupación literaria Alejandro Galás. Esa es una notición para toda la gente que está inscrita, bueno, y para quienes quieran integrarse también, por supuesto. Por eso hago también un llamado para todos los escritores y para todos los aspirantes escritores, ¿cierto?, para que se inscriban en la agrupación literaria Alejandro Galás y para que también se inscriban en el taller literario que va a comenzar el 24 de este mes. Pero ya están abiertas las inscripciones, son absolutamente gratuitas, ¿verdad? Están abiertas acá en el Centro Cultural. Entonces, que vengan nomás y den su nombre, no hay ningún requisito, solamente las ganas de aprender, las ganas de integrarse a esta hermosa actividad que, como ustedes ven, siempre es una fiesta, porque nosotros nos entregamos enteros. Aquí estamos los tremendamente emocionados, los que vamos a
con el amor a la literatura. Y bueno, los que mueren con amor indudablemente no mueren, es una forma de decirlo. Dentro de las actividades del lanzamiento resaltó la emotividad con que algunos familiares y amigos del poeta amenizaron el evento. Les anunciamos que durante esta semana por Canal 31 emitiremos un completo informe sobre este lanzamiento en un especial de Ruta 68 Arte y Cultura en Casablanca.